A alguien le encantó, le fascinó su camisa que se va a poner mañana. Póntela, papi. ¡Ay, qué preciosa! ¡Órale! Y si se la quito, llora. Oye, la estás mugrando, papi. Vamos a guardarla. La guardamos. La guardamos, vamos a guardarla acá. Ahí, que se quede. Vete. Ay, bueno, ten. Ándale. Le gustó mucho. Fue todo un éxito. Es su favorita. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, bicho, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Alabío, alabao, alabimbomba, bichito, bichito, ra, 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 bravo. No, papi, eso no. Hoy es tu cumpleaños, ¡Bichito! Ay, ya los vio estos. Mira. Mira. Mordida, mordida. Oh, chocolate. Pruébalo, tantito. ¿No quieres? A mami, mami mordida. Ah, para la foto, vente por favor para acá. A ver, una. ¡Bichi! Hola, hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy cumpleaños Chuyito. Pues Chuy fue a trabajar normal, pues horario normal laboral. Y pues bueno, Chuyito está ahorita de manteles largos. ¡Cumpleaños! ¿Verdad que sí, papi? Diles que cumples año, mi amor. Diles. Hombre, él está perdido en el celular. Y yo aprovecho esos momentos en los que está perdido en el celular porque son muy raros para hacer cosas. Bueno, los voy a poner tantito en contexto porque a lo mejor no me doy a entender. Porque les voy a explicar todo el porqué de ese mandado. Bueno, ya les había comentado que se le va a hacer mañana una fiestecita en un saloncito a Chuyito, que me ayudaron mis papás y mis suegros para invitar a la familia. Pues lamentablemente no vamos a poder invitar pues a mis amistades, que me hubiera encantado que asistieran, la verdad, porque pues son mis amigas, pero pues bueno, ya en otra ocasión será. Somos demasiada familia, entonces, pues por eso. Pero bueno, en otra ocasión, si Dios quiere, pues hacemos otra fiesta y ya ahora sí, con todo gusto y amor, las invitamos. Pero bueno, entonces yo quiero hacer en el salón una mesa de fruta que tenga jícama, pepino, sandía y piña. Y para eso fui a comprar unas cositas. Además, quiero poner unos nachos y hacer un queso para nachos. Y pues que sea frutas y nachos. Bueno, eso es lo que nosotros queremos poner. Lo que nos da el salón van a ser hot dogs, es lo que va a dar el salón. Entonces, para eso. Queremos, el año pasado le hicimos una fiesta en un salón, también, y ahí dimos chili dogs, pero ya no queríamos chili dog, entonces le dijimos hot dogs, y lo que vamos a estar haciendo es llevar complementos para los hot dogs, que va a ser cebolla asada, papitas, de esas de papitas naturales, o sea, así bien ricas, aderezos y todo eso es lo que vamos a llevar nosotros, para complementar
pues ahora sí, como quien dice, para que complemente el hot dog, que no sea un hot dog simple, nada más con cebolla, tomate, capsu y mayonesa. Entonces, chicas, pues les voy a enseñar todo lo que compramos. No les pude grabar en las compras porque Chuyito, ya saben, Chuyito se pone medio intenso. Que estoy buscando el palo de selfie. Acá lo encontré ya. Porque... ¡Ay! ¡Se me enredó! Entonces, ya saben que Chuyito se pone medio intenso y es imposible. Pero les voy a dar un tag de todo lo que compramos. Más aguántenme tantito, permítanme. Bueno, primerito que nada, compramos unos refrescos. ¿Por qué? El salón nos da un dos refrescos por mesa, pero de 1.5 litros. Entonces, no queríamos que faltaran refrescos y compramos. Aquí está la jícama, está el pepino, está la piña y la sandía, que es lo de fruta. Está el chamoy y está el tajín. Para los nachos trajimos queso de nachos, elotes y jalapeños nacho. Para poner ahí para que se sirvan. Desechables también compramos, pero creo que Chuy no los bajó esos. Pero son estos, o sea, son de tenedores, son como 3 paquetitos de estos. Y también platos y así. Bueno, esto fue en el Esmart. A nosotros nos gusta mucho comprar la fruta y la verdura ahí en el Esmart. Bueno, y en Waldo's compramos estos contenedores. Que aquí es donde va a ir la cebolla asada. Y aquí es donde va a ir las papitas. Y en estos contenedores grandes van a ir las frutas y verduras. Que viene siendo sandía, piña, pepino y jícama, para que se sirvan. Entonces, esto lo compré en Waldo's. Y aquí, pues ya tengo lo que viene siendo la papa y la cebolla, que es lo que se va a hacer ahorita, porque de hecho vamos a picar todo. Todo tiznado. ¿Por qué? Pues moví las ollas y salió todo el carbón. Y pues bueno, amigas, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Ahorita lo que vamos a hacer es picar toda la fruta y toda la verdura. Ya como quiera le partimos un pastelito, chiquito, pero le partimos un pastelito. Damos las mañanitas y pues sí se divirtió. Se lo comió todo, eso sí, eso entonces tiene pila para el rato. Entonces, pues sí, amigas. Entonces ahorita me van a acompañar a partir todo eso y... Pues bueno... Creo que va a ser una larga noche porque todavía me toca pintar el cabello. Me lo voy a pintar yo. La verdad no me gusta que me lo pinten. Entonces me lo voy a pintar yo.
No se escuchó nada. A ver, más fuerte, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Qué cumpleaños el día de hoy? ¿Dónde está el rey de la fiesta, el cumpleañero? Dime que lo está buscando. ¿Estás buscando al cumpleañero? ¿Quién eres tú? ¡El aplauso fuerte! ¿Por qué le deseamos?
pequeños. Eso, todos volteando al frente. Delicioso pastel.
y la más fuerte de las porras a Chuyito. Le damos una fuerte porra a las tres. Nos ayudan mamis, papis y todos los niños. Y dice una, dos, tres. ¡No te acuestes! ¿Sabes que esta es de su abuelita? Sí, yo también creo. ¿Guardamos bolsas? No. A ver, papi, ¿el que sigue? El que sigue, papá. ¿Cuál? ¿Este? Abre este. ¡Oh! Enséñaselo a mami. ¡A verlo, papi!
entiende la va, porque él no va a poder. Sí. Otro, mira. ¿No dice de quién es? No. Ah, sí. Para el chulito de Leo y Regi. Te queremos mucho. Mira, papi. De Leo y Regi. ¡Oh! ¡Oye, oh, yeah, oye! Yeah. ¡Ese! ¡Oh! Ropita. Ábrelo, papi, ábrelo, destrózala. Pega la sopa. ¡Órale! ¿Qué es, mi amor? ¿Ese quién sabe qué será? No, decía, no te voy a tratar con nada. ¡Bravo! ¿Qué es eso, mi amor? ¡Qué bonito, mi vida! Ah, bebecito, es bien lento. Soy un bebé. ¡Uy, qué! ¡Y todos los pedacitos le quieren quitar! Sí. ¡Bravo! Fui a Daniela. Mira este, papi. ¡Pima Sofi! Mira. ¡Oh! ¡Qué bonito, papi! Otro, mira, aquí hay más. Este, ten. Michi. Qué poquita ropita. Qué sí, padre, porque ya casi no le quedaba la ropa que tenía. Wow. Wow. ¿Batman? ¡Batman! ¿Quién es ese? Mira, Superman. Este, mira. Él quiere abrir ese, ábrele ese ya. Bueno, ahorita mejor porque los va a entregar con ese. ¿Ese no dice? ¿No dice de quién es, mi amor, ese? No. Este. No dice. Pero vamos a verlo, bichi. Mira, papi. ¡Guau! ¡Wow! Una pijama, kazama, pijama, pijama, kazama. Un chorcito. Sí. Oh. Él quiere que le abras eso. Quítaselo, eso es una pegatina, ¿no? Ah, sí. Es un supositorio. Bueno, un ejemplo. Aquí, mira, ¿no? Aquí, mira, es que, mira. Así, mira. ¡Wow! Mira este. Se me olvida. Este, papi, mira. El instante tenía que ver juego. Sácala tú, mi amor. ¿No salen tus pies? Oh. ¡Bravo! Qué bueno. Esto.
dice: para el chullito de sus primos Emiliano y Elian, papi, mira. Wow, a ver. Mira, papi, mira. Ábrelo, papi, ¿viste? Mira. Mira. Wow, a ver, ¿qué es eso? A ver. ¡Órale! Mira. ¿Te lo abrimos también este? Sí, que no explico nada. ¿Pasa, papi? Mira, vamos a ver. Es una tabla, bichi. Wow, mira. Me gusta conocerte. Juguemos que aprendamos juntos. Wow. A ver, ¿qué es esto? ¿De quién es ese? Nadie se me... Una camisita. Un shortcito. Mira qué padre está. Sí. Este creo que es de mi mami. Me dijo que... que era un moño verde. Es el único que tiene moño verde. Sí. No sé, nomás yo abierto. Mira, bichi. ¡Ay, qué bueno! No tenías. Y eso se había comido la lavadora. O Luca y Mandy. O Luca y Mandy, cuando se le caen a tu papá. ¡Wow! ¡Qué padre! Mira este. ¡Chacho, sí! Mira, ya vas a hacer que elijo el precio. Me lo olvidó. Ya me dijo, pues si no le quedan, hombre, si le quedan. Sí. Eso se lo quito, pero los demás como que se me olvidó. Ah, sí le quedan. Muchas gracias, todo. Ahora tienes mucha ropa para estrenar, bichito, ¿eh? Gracias a Dios. Pues no salgo. Ah, bueno, pues. Ahí ve. Vamos a ver este. No sé quién sea. Así que dice. Felicidades, Chuyito, tu tío Vale y tu tía Lolis. Oh, tío Vale y tía Lolis. Oye, Chuyito. Ay, ¿qué dices tú? Pues quisieras a Chuyito para recibir tanta ropa. Sí. Ay, qué bonito. Qué bonito está. Muy padre. Sí. A ver, este, ¿de quién es? No dice. Pero el Liverpool lo compran mi mamá, mi tía, o no sé. Mira, oh, papi. Mira, pues. Enseñó cara de papa, mira. ¿Quién habrá sido? No dice. No dice, ¿no? Enseñó cara de papa, ¿y la señora? Y el bebé. ¿Y el bebé? ¿Se la abras? No, déjame, ahorita se la abrimos. Ya casi acabamos. Ándale, niña chiquita, abre todos sus regalos. Mira, bichi, mira, ¿qué hay aquí? Ábrelo, papi, mete la manilla por ellos. A ver, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Un gol! ¡Un gol! Lo dice aquí. Ah, se ve que sí, ahí está. Dice. Muchas felicidades, Santiago. ¡Santi! ¡De Santi, papi! Y por último, bichito. Y por último, pero no menos importante. Mira. Ay, guapetón. Se ve por maluco. Sería mi tía Irma. No dice. Se te pusieron el ticket por si hay que cambiarlo. Sí. Está muy bonito toda la ropita.
Listo, muchas gracias. Tipo Polo, muchas gracias. Diles, papi, muchas gracias. Hey. Hey. Gusto en conocerte. Diles, muy. Oh. Niño. Niñito. Y bueno, amigas, hasta aquí les voy a dejar este vlog. Muchísimas gracias por acompañarnos en los preparativos. Bueno, en el cumpleaños de Chuyito. ¡Cállense! Muchísimas gracias por acompañarnos en el cumpleaños de Chuyito, en los preparativos, en la fiesta. Y pues bueno, les queremos mucho. Y aquí los dejamos con esta escena. Vamos a seguir abriendo los regalos y, bueno, pues los juguetes. Y pues muchas gracias a todos. Los queremos mucho. Bye. Adiós, digan. Di adiós, bichi. Diles adiós. Beso. Miren a Gol, diles. Ale, ¡mua! Beso. Ale. Bye.